Hola amigos, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos sean aquí a Dani's Crochet, a un nuevo video tutorial. Espero que se encuentren súper bien y para los nuevos por aquí les doy la cordial bienvenida, esperando que el contenido que aquí encuentren sea de mucha utilidad para ustedes. Bien, el día de hoy voy a enseñarles a realizar esta bella aplicación de ovejita. Es una ovejita sentado. Miren qué belleza. Les enseño a hacer esta versión para que ustedes puedan decorar lo que ustedes quieran. Y pues esto es a petición de muchos de ustedes que me estuvieron pidiendo tutorial de aplicación de ovejita, así que espero que les guste. Entonces por aquí voy a ponerle esta base brevemente para que ustedes puedan apreciar aún mejor cada detalle. Miren, es una belleza de aplicación. Yo lo utilizo muchísimo para decorar mis sacagaces. Ustedes también lo pueden hacer de otros colores. Así que una vez mencionado esto, vámonos directo con los materiales. Bueno, los materiales que vamos a necesitar es el hilo de 1 milímetro de grosor. Voy a trabajar con esta marca que es Omega Cris, en varios colores, principalmente este color blanco y este en color crema. Ustedes recuerden que los detalles lo pueden hacer del color de su preferencia. Vamos a necesitar algunos marcadores de punto. Yo tengo estos tres por aquí. Voy a trabajar con una aguja del 2.0 milímetros, esta. Y vamos a necesitar unas perlitas negras para los ojitos. Estas son del número 6. Una aguja lanera y nuestras tijeras. Bien, como ven aquí, tenemos un círculo base que es con el que vamos a iniciar la cabecita. Si eres nuevo por aquí, quiero decirte que la mayoría de nuestras aplicaciones las empezamos con un mismo círculo base. Por aquí en pantalla yo les voy a dejar este patrón escrito para que ustedes lo puedan realizar y puedan avanzar su proyecto. Está realizado solamente hasta la tercera vuelta de nuestro círculo base. Y recuerden que es trabajado con puntos altos, así que aquí yo tengo, pueden observar, 1, 2 y 3 vueltas solamente. Entonces una vez tenemos nuestros materiales y lo que quieran agregarle, vamos a iniciar. Bueno amigos, luego que tenemos nuestro círculo base, ahora vamos a hacer la parte del pelo en color blanco. Para eso vamos a contar 12 puntos aquí en la parte de nuestro círculo. Por aquí cualquier punto. Y luego que marqué aquí, vamos a estar contando a partir de ahí 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En el punto número 13, aquí, voy a estar marcando porque les voy a explicar otra cosa. Ahí, en el punto 13 marqué. Entonces nos debe quedar algo así. Este viene siendo la parte de abajo de la cabeza. Ahora, luego del primer marcador que colocamos aquí, vamos a contar hacia atrás 10 puntos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el punto 11, justo en el punto 11, vamos a estar marcando nuevamente aquí. Entonces, esto es para saber hasta dónde tenemos que llegar. Miren. Entonces, vamos a empezar desde acá donde marcamos luego que contamos los 12 puntos acá, que marcamos justo en el número 13. Retiramos ahí y vamos a comenzar justo ahí en ese punto. Vamos a empezar con el color blanco, como les dije, y vamos a hacer una cadenita así. Esta cadenita nos va a contar como el primer punto bajo. En el siguiente puntito vamos a hacer otro punto bajo. Miren, introducimos nuestro gancho ahí, tomamos hebra y sacamos. Nos quedan dos hebritas en el gancho. Vamos a tomar hebra y sacar por esas dos. Tenemos un punto bajo más la cadenita que hicimos de subida, nos va a contar como el segundo punto bajo. Luego en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de medios puntos altos. Y el medio punto alto se hace de la siguiente manera. Tomamos hebra, bajamos en el siguiente punto, tomamos hebra atrás y sacamos. Nos quedan tres hebritas en el gancho, como pueden ver. Vamos a tomar hebra y sacar por esas tres así a la vez. Eso es medio punto alto. Entonces, les dije que íbamos a hacer un aumento de medio punto alto en ese punto. Entonces, nos corresponde hacer otro medio punto alto en el mismo punto. Tomamos la hebra, bajamos en ese mismo punto, tomamos hebra y sacamos por las tres. Recuerden que cuando les digo que necesitamos hacer un aumento, son dos puntos en un mismo espacio. Así es el aumento. Dos puntos en un mismo espacio. En este caso fue dos medios puntos altos en un mismo punto. Ahora, en el siguiente punto haremos un aumento de puntos altos.
El punto alto se hace tomando hebra, bajamos en el siguiente punto, tomamos hebra atrás y sacamos. Nos van a quedar tres hebras en el gancho, igual que como nos quedó acá con los medios puntos altos. Entonces vamos a tomar hebra y vamos a sacar por las dos primeras hebritas así. Nos quedan dos hebritas nuevamente. Tomamos hebra y sacamos por esas dos. Esos son los puntos altos normal. Entonces vamos a hacer el aumento haciendo otro punto alto ahí en ese mismo espacio. Luego que tenemos nuestro primer aumento de puntos altos, vamos a repetir en los siguientes dos puntos aumento de puntos altos. En el siguiente punto hacemos otro aumento, que son los dos puntos altos en ese mismo punto, y en el que sigue hacemos otro aumento de punto alto. Al tener listo ya tres aumentos de puntos altos uno al lado del otro, ahora en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de medio punto alto, igual que como hicimos acá. Tomamos hebra y en el siguiente punto hacemos el aumento de medio punto alto. Luego en el siguiente punto hacemos otro aumento de medio punto alto. Y en el siguiente punto hacemos un punto bajo. Tomamos hebra y sacamos así. Nos debe quedar algo así. Algo así nos debe quedar. Ahora vamos a continuar trabajando en el siguiente punto. Luego que hicimos el punto bajo, vamos a hacer en el siguiente punto un medio punto alto, un aumento de medio punto alto en el siguiente punto. En el siguiente punto hacemos un punto alto. En el siguiente punto hacemos un aumento de puntos altos, que son los dos puntos altos en un mismo punto. Y a partir de aquí vamos a trabajar una secuencia de un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento, así sobre cada punto que tenemos disponible hasta llegar donde colocamos este marcador. Llegué donde estaba el marcador, lo retiré y hice mi último punto alto que correspondía ahí. Ahora, en este espacio que nos quedó del marcador del segundo que colocamos hacia acá, en este espacio vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí, en esta esquina. Lo que vamos a hacer ahora es en el siguiente punto un aumento de medios puntos altos. Ahí en ese siguiente punto tenemos uno y en el mismo punto tenemos otro. Luego que tenemos nuestro aumento de medio punto alto, hacemos un punto bajo en el siguiente punto. Y ahora vamos a hacer en los siguientes dos puntos que tenemos disponible, luego de hacer el punto bajo ahí, vamos a hacer aumentos de medio puntos altos en los dos siguientes puntos. En el primer punto ahí hacemos un aumento de medio punto alto, en el siguiente otro aumento de medio punto alto. Y ya tenemos listos nuestros dos aumentos de medio punto alto uno al lado del otro. Ahora lo que corresponde es hacer sobre los siguientes tres puntos aumento de puntos altos, igual que como hicimos acá. Recuerden que hicimos tres aumentos de puntos altos seguidos. Bueno, corresponden hacer aquí sobre los siguientes tres puntos aumento de puntos altos. Luego de tener listos ya nuestros tres aumentos de puntos altos uno al lado del otro, ahora corresponde un aumento de medio punto alto en el siguiente punto. Y entonces en los dos siguientes puntos que nos quedan disponibles ahí, antes del marcador, vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto de esos que nos quedan. Ahí tengo los dos puntos bajos en los dos puntos que me quedaban disponibles. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, yo voy a cortar la hebra, luego de hacerle una cadenita, la cortamos, voy a pasarla para la parte de atrás, voy a retirar ya el marcador. Entonces a esta hebrita del círculo que nos quedó y esta que acabamos de cortar, le hacemos nudo a todo eso para que no se note y que nos quede bien seguro. Miren cómo nos quedó hasta aquí lo que viene siendo la cabecita de la oveja. Ahora vamos a hacerle la parte del pelito de acá arriba, que es esta parte. Miren, parece como una nubecita esta parte. Se las voy a enseñar a realizar. Bien, vamos a empezar haciendo un nudo deslizado y vamos a levantar 7 cadenitas. Yo tengo aquí mis 7 cadenas y vamos a estar contando desde la última que hacemos hacia atrás a la cadena número 4. Aquí voy a contar 1, 2, 3 y 4. Acá en la cuarta cadenita vamos a hacer dos puntos altos en esa misma cadena. Tengo uno y en la misma cadena tengo otro. Luego que tenemos nuestros dos puntos altos ahí en la misma cadena, vamos a hacer en los siguientes dos cadenitas un punto alto. Aquí tengo una, un punto alto, y en la siguiente cadenita hacemos otro punto alto.
Entonces, tenemos ya dos puntos altos, nos queda libre una cadena donde vamos a trabajar seis puntos altos en esa misma cadenita. Vamos a hacer uno en la misma cadena, dos y así hasta tener seis dentro de la misma cadena. Tenemos ya listas nuestros seis puntos altos sobre la misma cadenita. Vamos a girar el tejido así, yo voy a ir ocultando esta hebrita que tengo por ahí. Y vamos a trabajar ahora del otro lado, haciendo lo mismo que acabamos de hacer acá. Vamos a hacer dos puntos altos sobre los lados de las cadenitas que nos quedaron. Ahí tenemos uno. Y en el próximo tenemos el otro punto alto. Esta parte viene siendo la del centro. Ahora, en la cuarta cadena, que fue donde trabajamos los dos puntos altos al inicio, ahí en esa cuarta cadena vamos a hacer tres puntos altos. Tengo uno en la misma cadena, dos y tres. Quiero explicarles algo aquí. Miren, ¿se acuerdan que acá hicimos seis puntos altos? Entonces acá en el otro extremo nos debe quedar la misma cantidad, ya que las tres cadenitas que nos quedaron en la esquinita aquí de inicio, más los dos puntos que hicimos en el mismo punto, vienen siendo tres puntos altos, porque contamos las cadenas de subida, o que nos quedaron aquí en la esquina como el primer punto alto, más los tres que acabamos de hacer acá para terminar, ya forman seis puntos altos. Ahora vamos a terminar ahí en la tercera cadena de las que nos quedaron acá en la esquina, haciendo un punto deslizado, tomamos hebra y sacamos así. Entonces vamos ahora a darle un último acabado final. Vamos a levantar ahí tres cadenitas, vamos a bajar ahí donde acabamos de hacer el punto deslizado en esa misma cadena. Vamos a trabajar sobre esa misma cadena tres puntos altos. Tengo uno, en la misma cadena tengo dos y en la misma cadena tengo tres. Entonces nos saltamos el puntito que está ahí al lado, el siguiente puntito, y nos vamos para el próximo punto y hacemos un punto bajo ahí, así. Luego levantamos dos cadenitas solamente y ahí mismo donde acabamos de hacer el punto bajo hacemos tres puntos altos. Este proceso lo vamos a repetir hasta tener 8 grupos así como los que estamos formando. Ahí tengo dos puntos altos y hacemos el tercero ahí mismo. Luego nos saltamos un punto, recuerden saltarse un punto, y vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Levantamos dos cadenitas, hacemos en el mismo punto que acabamos de hacer el punto bajo, hacemos tres puntos altos. Tengo uno, dos y tres. No saltamos el siguiente punto abajo, vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Vamos a repetir este mismo proceso que les estoy enseñando hasta llegar acá al final. Recuerden que nos deben quedar 8 grupos. Aquí tengo 1, 2 y 3 de 8 que tengo que hacer. Bien, llegamos al final acá donde les indiqué. Hice un punto deslizado justo ahí en la tercera cadenita de la esquinita donde iniciamos la segunda vuelta. Y luego hice una cadenita y corté de la hebra. Así nos debe quedar. Y se los voy a contar para que vean que son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 grupos así. Entonces esta parte es la que va acá arriba como les mostré. Acá, de la cabeza. Ahora vamos a hacer las orejitas. Vamos a hacer las dos orejitas de la siguiente forma. Yo voy a trabajar con este color que es como un tono de salmón bien clarito. Hice un nudo deslizado y voy a levantar 12 cadenitas. Bueno, luego que tenemos nuestras 12 cadenitas listas, ahora vamos a contar desde la última hacia atrás a la cuarta cadena. 1, 2, 3 y 4. Justo en la cuarta cadena vamos a hacer un punto alto. Entonces, las tres cadenitas que nos quedaron aquí en la esquina nos cuenta como el primer punto alto. Así que tenemos dos puntos altos ya. Vamos a trabajar un punto alto sobre cada cadena que tenemos disponible hasta tener un total de 9 puntos altos. O sea que nos debe quedar libre la primera cadena. Voy a avanzar con mis puntos altos hasta tener 9. Cuando ya tenemos listos nuestros 9 puntos altos contando las tres cadenas del inicio que nos quedaron, les dije que nos tenía que quedar libre la primera cadena. En esa cadena vamos a trabajar un total de 8 puntos altos ahí mismo. Tengo 1, 2 y así voy a trabajar hasta tener 8 puntos altos en esa misma cadena. Ya que tenemos listos nuestros 8 puntos altos en la misma cadenita, vamos a girar el tejido y aquí es muy fácil lo que vamos a hacer.
Sobre cada ladito de las cadenitas que nos quedaron disponibles, vamos a trabajar un punto alto sobre cada una, igualito que como hicimos acá en esta parte. O sea que nos debe quedar 9 puntos altos hasta llegar acá al final. Recuerden que para que les queden los 9 deben hacer el último punto alto justo sobre las 3 cadenitas que nos quedaron aquí en la esquina. Ahí termina y ya les debe quedar 9. Ya tenemos listos nuestros 9 puntos altos. Llegamos al final, hacemos una cadenita. Cortamos esta hebra que ya no la vamos a usar porque vamos a darle un último acabado final con el color blanco. Entonces vamos a tomar nuestra piecita de la oreja y vamos a ubicar por aquí la esquinita. Yo voy a trabajar en esta parte que está más bonita. La parte de acá atrás es la que queda así. Yo voy a trabajar en esta. Entonces ubico ahí justo en la cadenita, en la última cadena de la esquina de la vuelta anterior, ahí. Y vamos a hacer una cadenita que nos va a contar como el primer punto bajo. En esta segunda vuelta vamos a trabajar puntos bajos. O sea, vamos a hacer 9 puntos bajos sobre cada punto. Ya yo tengo el primero que es la cadenita. Ahí en el siguiente punto hacemos otro punto bajo. En el siguiente punto bajo. Así sobre cada punto disponible de la vuelta anterior vamos a hacer un punto bajo hasta tener 9. Recuerden que para que les dé esta cuenta deben contar la cadenita que hicimos al inicio como el primer punto bajo. Bien, ya finalicé mis 9 puntos bajos. Miren cómo nos debe quedar. Ahora vamos a trabajar un aumento de puntos bajos sobre cada punto disponible hasta tener un total de 8 aumentos. Aquí en la esquina donde fue que realizamos los 8 puntos altos, ¿se acuerdan? Dentro de la última cadena. Entonces vamos a hacer, recuerden que los aumentos son 2 puntos en un mismo espacio. En este caso 2 puntos bajos en un mismo punto. Ahí tenemos uno y en ese mismo punto tenemos el segundo aumento. Vamos a continuar así hasta tener 8 aumentos. Cuando ya tenemos listos nuestros 8 aumentos, llegamos así acá. Ahora vamos a trabajar en esta recta haciendo puntos bajos sobre cada punto, igualito que como hicimos acá. Nos deben quedar al finalizar 9 puntos bajos. Aquí es muy fácil, en realidad esta pieza es muy facilita de hacer. Así que voy a continuar haciendo mis 9 puntos bajos hasta llegar al final. Bien, finalicé con mis 9 puntos bajos, hago una cadenita. Vamos a cortar la hebra un poquito larga para luego coser esta esquina de la oreja. Y miren cómo nos deben quedar las dos orejitas hechas exactamente igualitas. Entonces, ahora les voy a enseñar a hacer el cuerpo. Bueno, vamos a empezar el cuerpo levantando 15 cadenitas. Luego que tenemos nuestras 15 cadenas, aquí yo las tengo. Vamos a contar la tercera cadena desde la última que hicimos hacia atrás. 1, 2 y 3. Aquí en la tercera vamos a hacer un medio punto alto. Tomamos hebra, bajamos ahí. Tomamos hebra y sacamos por las 3, así. Entonces, en el siguiente punto o cadenita vamos a hacer otro medio punto alto. Acabamos de hacer dos medios puntos altos seguidos. Vamos a continuar trabajando puntos altos hasta llegar aquí a la penúltima cadena. O sea que vamos a dejar la primera cadena libre. Bien, al llegar a la penúltima cadena, que es la segunda que hicimos, con los puntos altos, nos deben quedar un total de 10 puntos altos. Sin contar los medios puntos altos que hicimos al inicio. Entonces, vamos a realizar en esa cadena que nos quedó ahí, que fue la primera, un total de 10 puntos altos en esa misma cadenita. Tenemos 1 en la misma cadena, 2 en la misma cadena, 3 y así hasta tener un total de 10 dentro de esa misma cadena. Bien, les cuento que ya terminé mis 10 puntos altos acá en la esquina. Ahora lo que vamos a hacer es girar nuestro tejido así y vamos a trabajar sobre cada ladito de las cadenitas disponibles 10 puntos altos, igualito que como hicimos acá. Cuando tenemos nuestros 10 puntos altos sobre cada lado de las cadenitas disponibles, entonces terminamos haciendo un total de 3 medios puntos altos, porque recuerden que al inicio hicimos 2 medios puntos altos sobre cada cadena, pero aquí en la esquina nos quedó las dos cadenas que hicimos, que nos quedaron aquí en la esquinita, que nos cuenta como un medio punto alto. Así que acá para finalizar son 3 medios puntos altos sobre cada ladito de la cadena. Entonces yo voy a avanzar e igual les voy a explicar cómo vamos a hacer este final. Bueno, aquí ya he terminado mis 10 puntos altos, como les dije, igual que acá en esta otra parte. Y ahora, como les dije, voy a finalizar
haciendo tres medios puntos altos en los siguientes puntos. Ahí tengo uno, en el siguiente lado de la cadena hago el segundo, y justo aquí donde están las dos cadenitas que nos quedaron donde iniciamos, hacemos ahí el tercero. Así nos debe quedar hasta el momento. Ahora lo que vamos a hacer es levantar dos cadenitas, vamos a girar el tejido y vamos a trabajar igualito que como hicimos acá. Vamos a hacer estas dos cadenas que hicimos para iniciar, nos va a contar como el primer medio punto alto. Y entonces en las siguientes dos puntos vamos a hacer medio punto alto hasta tener tres. Entonces ahí empiezo, tengo las dos cadenas, tengo uno, contando las dos cadenas aquí, tengo dos. Y acá tengo el tercero. Entonces aquí hicimos lo mismo que en la vuelta anterior. Medios puntos altos contando las dos cadenitas, recuerden. Ahora vamos a trabajar igual que en la vuelta anterior. Sobre cada punto, un total de 10 puntos altos. Aquí tengo el primero. Aquí tengo el segundo. Son puntos altos lo que estamos haciendo. El tercero en el siguiente punto. El cuarto en el siguiente. El número 6. Y así hasta tener un total de 10. Ya tenemos nuestros 10 puntos altos sobre cada punto. Hemos llegado acá en la esquina donde hicimos los 10 puntos altos en un mismo punto en la vuelta anterior. Ahora vamos a hacer sobre cada punto disponible un aumento de puntos altos. O sea que vamos a estar haciendo 10 aumentos. Porque aquí en la esquina vamos a hacer sobre cada punto de la vuelta anterior disponible un aumento de puntos altos, que son 2 puntos altos en un mismo punto. Aquí yo he avanzado 3 aumentos y así voy a continuar hasta tener un total de 10 aumentos. Al tener listos ya nuestros 10 aumentos, miren dónde finalicé. Ahora vamos a continuar haciendo lo mismo que hicimos acá, que son 10 puntos altos sobre cada punto disponible. Y cuando llegamos al final, hacemos el mismo proceso de los 3 medios puntos altos sobre cada punto disponible. Yo voy a avanzar hasta finalizar esta segunda vuelta y les muestro cómo vamos a hacer la tercera y última vuelta. Bueno amigos, yo finalicé esta segunda vuelta tal cual como les dije y miren cómo nos quedó. Ahora, como les dije, vamos a hacer una última vuelta para que nos quede como más gordito. Vamos a subir tres cadenitas y primero vamos a identificar con los marcadores dónde finalizan nuestros aumentos. Por ejemplo, aquí se ve que tengo el primer aumento de este lado. Coloco justo en el centro de ese aumento para saber dónde finaliza o dónde inicia. Y acá en el otro lado, justo donde iniciamos también con el primer aumento, que recuerden que son dos puntos altos en un mismo punto. Entonces ahí en el centro, justo en el medio de ese aumento, coloco el otro marcador. Entonces aquí yo levanté mis tres cadenitas para iniciar. A continuar trabajando puntos altos sobre cada punto. Cuando llegamos al marcador retiramos y ahí hacemos el último punto alto. Justo donde está el marcador retiramos y hacemos el último. Y les muestro lo siguiente que vamos a hacer. Bueno, ya retiré el marcador y justo ahí donde lo retiré, finalicé con el último punto alto. Ahora vamos a hacer en el siguiente punto un aumento de puntos altos. Tengo uno y dos. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es una secuencia de un aumento como el que acabamos de hacer y luego en el siguiente punto un punto alto solo, en el siguiente punto un aumento de puntos altos y en el siguiente un punto alto solo, y vamos a seguir esta misma secuencia de un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto, hasta llegar acá antes del último marcador que colocamos. Terminamos la secuencia de un punto alto y un aumento, un punto alto y un aumento en esta esquina, y he terminado con el último aumento justo aquí donde antes de llegar al marcador. Justo antes de llegar al marcador, ahora vamos a retirarlo y vamos a continuar haciendo puntos altos sobre cada punto del otro lado hasta llegar al final. Así hacemos un punto alto sobre cada punto, llegamos al final, hacemos una cadenita, cortamos nuestra hebra, jalamos y vamos a ajustar ya para tener listo lo que es la parte del cuerpo. Bueno, ya hice lo que les dije, corté mi hebra y este es el resultado del cuerpo. Como pudieron ver, está bien gordito y es lo que queríamos lograr. Miren, aquí va la cabeza. Ahora les voy a enseñar a realizar las patas. Para hacer las patas las voy a hacer del mismo color de la cabeza. Y vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a levantar un total de 7 cadenitas. Yo las tengo aquí ya listas. Ahora voy a contar desde la última hacia atrás la cuarta. 1, 2, 3 y 4.
justo aquí en la cuarta voy a trabajar dos puntos altos en esa misma cadena. Luego que tenemos los dos puntos altos más las tres cadenas que nos quedaron en la esquina, forman un total de tres puntos altos en esta esquina. Ahora por el centro voy a trabajar en la siguiente cadena un punto alto y en la siguiente cadena otro punto alto. Ahora llegamos a la primera cadenita y vamos a trabajar ahí 8 puntos altos en esa misma cadena. O sea, dentro de la misma cadenita vamos a trabajar un total de 8 puntos altos. Entonces yo voy a avanzar hasta tener 8. Al tener listos ya nuestros 8 puntos altos en la misma cadena, ahora vamos a girar nuestro tejido y vamos a trabajar igual que como hicimos en la vuelta anterior. En el lado de las cadenitas de la siguiente vamos a hacer un punto alto y en la siguiente otro punto alto. Este viene siendo el centro de los pies. Ahora nos queda el lado de la cadenita donde trabajamos al inicio los dos puntos altos. Entonces ahí en esa misma cadena vamos a hacer tres puntos altos. Tenemos 2 y 3, más los tres que hicimos al inicio, ya son 6 puntos altos acá en esta esquina. En la otra esquina sí son 8 puntos altos que hicimos, acá al final son 6 nada más. Entonces vamos a terminar ahí en la tercera cadenita haciendo un punto deslizado. Levantamos una cadena y vamos a hacer una última vuelta de puntos bajos sobre cada puntito. Un punto bajo en el siguiente punto, un punto bajo y así en todo el contorno del piecito. Y traten de hacerlo flojo para que no se les vaya a recoger esta piecita. Siempre les digo que cuando vamos a trabajar puntos bajos al final de alguna piecita, ustedes traten de, si es necesario, utilizar una aguja de mayor grosor para que les quede lo mejor posible y no se le recoja su pieza. Y más aquí, cuando vamos a girar aquí con puntos bajos sobre cada punto, traten de jalar así un poquito, bajan, hacen punto bajo, jalan un poquito, bajan y hacen punto bajo así hasta llegar al final. Cuando llegamos al final hacemos un punto deslizado directamente en el primer punto y ya terminamos. Nos deben quedar igualitos los dos piecitos, así, miren, aquí yo tengo ya uno listo. Entonces, luego que tenemos estas dos piecitas, vamos ahora a hacer la parte de la piernita en color blanco y vamos a realizar 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a contar la tercera cadena desde la, perdón, la cuarta cadena desde la última que hicimos hacia atrás. 1, 2, 3 y 4 por acá. Vamos a hacer un punto alto ahí. Y a partir de aquí vamos a trabajar sobre cada cadena disponible un punto alto. Tengo otro punto alto. Y así hasta llegar al final. Tengo 3, 4 y 5. Entonces, acabo de hacer 5 puntos altos sobre cada cadena, más las 3 que nos quedaron acá en la esquina, forman 6 puntos altos. Recuerden siempre contar estas 3 cadenas como el primer punto alto en este caso. Vamos a levantar las 3 cadenas para hacer una segunda vuelta. Estas 3 cadenas cuentan como el primer punto alto. Giramos el tejido y ahora vamos a trabajar sobre cada punto disponible un total de 5 puntos altos, más las 3 cadenas de subida son 6. Vamos a hacer puntos altos sobre cada puntito disponible hasta llegar al final. Es muy facilita esta parte. Entonces vamos a hacer 4 vueltas exactamente igual. En cada vuelta, cuando van a empezar, suben las 3 cadenas y repiten lo mismo, puntos altos sobre cada punto. Así que en cada vuelta les debe quedar la misma cantidad de puntos altos, que son 6 contando las cadenas, recuerden. Entonces aquí yo tengo ya lista mis 4 vueltas. Cuando terminan hacen una cadenita, cortan hebra, jalan y ya ajustan para finalizar. Así les deben quedar estas dos partes. Entonces ahora les voy a enseñar a realizar los brazos. Bueno amigos, los bracitos vamos a hacerlo los dos de la siguiente manera. Vamos a hacer un nudo deslizado y levantamos 15 cadenitas. Yo las tengo listas aquí. Vamos a contar desde la última que hicimos hacia atrás la cuarta cadena. 1, 2, 3 y 4 por acá. En esta cuarta cadena vamos a hacer un aumento de puntos altos. O sea que vamos a hacer dos puntos altos en esa misma cadenita. Bien, luego que tenemos listos nuestros dos puntos altos en la misma cadena, ya tenemos nuestro primer aumento. Vamos a trabajar a partir de aquí sobre cada cadena disponible un aumento de puntos altos, que recuerden que son los dos puntos altos en una misma cadena. Tengo aquí el segundo aumento de puntos altos. En el siguiente tengo el tercer aumento. Recuerden que los dos bracitos los vamos a estar haciendo exactamente igualitos. En el siguiente otro aumento y así voy a continuar haciendo aumentos sobre cada cadena, un aumento de puntos altos, hasta llegar acá al final. Cuando ya hemos llegado al final con el último aumento,
Vamos a hacer tres cadenas. Vamos a bajar ahí mismo en la cadena que acabamos de hacer el último aumento y vamos a hacer un punto deslizado así. Ahora lo que vamos a hacer es hacer punto deslizado sobre cada ladito de las cadenas que tenemos ahí disponible. Así hacemos punto deslizado hasta llegar al final, tomando los laditos de las cadenas que nos quedan acá, deslizamos. Y bueno, aquí ya es muy facilito también lo que vamos a hacer. Voy a continuar deslizando hasta llegar al final. Cuando llegamos acá al final, miren, acabamos de hacer los puntos deslizados sobre cada lado de las cadenitas disponibles. Llegamos al final. En la tercera cadenita que nos quedó acá en la esquina, en la cadenita de abajo, vamos a deslizar el último y vamos a cortar. Vamos a jalar de esta hebrita y la vamos a pasar para atrás. Luego con mucho cuidado la vamos a ocultar. Miren, la pasamos así para atrás. Con ayuda de nuestra aguja lanera la ocultamos en medio del tejido en la parte de atrás. Y ya vamos a tener listas estos bracitos. Recuerden que son dos hechos exactamente igualitos. Aquí yo los tengo listos. Bueno, como pueden ver, aquí ya tenemos todas nuestras piecitas listas para armar. Pero antes les voy a enseñar cómo vamos a bordarle la nariz. Por aquí vamos a ubicar en el centro donde tenemos el anillo, donde hicimos el anillo mágico para empezar la cabecita. Vamos a tomar nuestra hebra. Yo voy a utilizar un color de salmón más fuerte. Vamos a ubicar por aquí. Esto es al cálculo, como siempre les digo. Y vamos a hacer una V entre la primera vuelta que hicimos de la cabeza. Por aquí hacemos una V sacando así. Por acá calculando casi la misma distancia. Más o menos por ahí sacamos. Y vamos a bajar aquí. Miren, luego que tenemos esta V formada, ahora vamos a empezar a rellenar para ocultar la parte en color crema, que no se vea para nada. Entonces traten de mantenerle la forma en V. Por acá van avanzando así. Bajan ahí mismo, siempre aquí en el mismo punto de abajo. Ahí. Así, entonces continuamos. Vamos a finalizar una línea horizontal pasando aquí en una esquina hacia la otra esquina. Ya este para darle el detalle final. Acá a la otra esquina pasamos. Así. Entonces ya, si ustedes quieren, utilizan esta misma hebra, este mismo color para pasarle una puntada acá abajo. Pero yo lo voy a hacer en color negro. Aquí les voy a mostrar cómo voy a pasar la puntada. Ya tengo mi hebra en color negro en mi aguja lanera. Por aquí justo pasamos hacia acá, calculando el centro de aquí a acá, que nos quede como en el centro. Y la vamos a pasar entre casi la última vuelta, por ahí. Ahí, para colocarle los ojitos por aquí, entre la primera vuelta del círculo. Aquí le colocamos los ojitos de esta manera. Y entonces, ahora sí les voy a mostrar cómo vamos a estar armando cada pieza. Por ejemplo, aquí, para formar las orejitas que nos queden así, en la esquinita, vamos a tomar nuestra hebra larguita que dejamos de la oreja, en color blanco, la pasamos en una agujita lanera y vamos, la tenemos aquí en una esquina, vamos a pasar aquí en el centro. Luego, tomamos acá la otra esquina y la pasamos también en el centro. Miren. Aquí en el centro. Esto es como para traer ambas esquinas al centro. Ahora lo que vamos a hacer es pasar por acá en la esquinita y atravesamos hacia el otro lado, como enrollándolo ahí un poquito para atravesar así. Algo así, miren, que nos quede algo así. En ambas orejitas vamos a hacer lo mismo. Bueno, amigos, entonces así es como vamos a estar ubicando cada cosa. La parte del cuerpo, que fue donde finalizamos acá, no se va a ver. Esta parte va así, la cabeza va aquí, más o menos así. Entonces se la pegamos ahí y luego le cosemos, tratando de ubicar el centro, que nos quede en el centro. Y la parte del pelito de acá arriba va justo aquí, entre la última vuelta de la cabeza en color crema y la vuelta acá en color blanco, así. Lo vamos a ubicar así, de esta manera.
Entonces, luego que tenemos estas partes, ahora vamos a ubicarle la orejita. Aquí donde les dije que doblamos así, le pasamos una puntada. Yo les dije que ahí eso no se iba a ver, porque la vamos a poner así por encima, justo en la puntita. No la vamos a ocultar así tanto, sino en la puntita donde le pasamos una puntada, ahí se lo vamos a coser. Y la otra se la vamos a coser acá del otro lado, justo ahí entre las, por aquí. Ahí ustedes se lo van acomodando a gusto de ustedes, pero aquí yo les estoy dando la idea. Luego le vamos a poner los bracitos, la parte bonita, esta parte que se ve así, y ubicamos la otra parte también bonita y se lo vamos a estar colocando por aquí más o menos así, y la otra así, como que se encuentren los dos bracitos, pero que no queden tan separados. Se lo cosemos acá y la otra se la cosemos acá, calculando la misma distancia de aquí a acá entre ambas. Cosemos ahí. En la una de las últimas vueltas cosemos y acá también en la última vuelta ahí cosemos. Bueno, los piecitos vamos a ubicarlos donde terminamos con el punto deslizado. En esa parte la vamos a colocar hacia abajo y vamos a coserlo justo en la última vuelta que tenemos aquí de la pierna, así. Lo vamos a girar un poquito como hacia acá. No recto así, no, sino lo giramos un poquito de esta manera. Y el otro también ubicamos la parte donde finalizamos con el punto deslizado, que nos queda hacia abajo, y lo inclinamos un poquito así. Así. Entonces traten de que esta parte no se vea tan larga, sino que algo así. Bueno, una vez le cosemos cada piecita, miren cómo nos quedó. Aquí les muestro cada detalle, cómo quedó, cómo debe quedar. Miren los bracitos, cómo se lo colocamos. La parte de acá arriba donde están las orejitas, el pelo. Y bueno, esta es una aplicación que en verdad hay que tomarse su tiempo para colocarle cada detalle que se vea lo mejor posible. Antes de irse, también les invito a suscribirse si todavía no lo han hecho, y de esta manera no se van a perder los próximos tutoriales. También pues les invito a compartir este tutorial para que otras personas también puedan realizar esta bella aplicación. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por ver este video hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos pronto en el próximo tutorial. Saludos y bendiciones a todos.